La verdad, como ustedes verán, esta gestión, desde que inició en el año 2015, iniciamos reiniciando la Copa Perú. También se inició a desarrollar el campeonato de la Copa Toro, que año a año, gracias al apoyo de los señores regidores y también al equipo técnico, se ha venido desarrollando de la mejor manera. Sí ha habido críticas, los hemos sabido aceptar de la mejor manera porque entendemos que en Angasmarca hay democracia. Y somos conscientes que también escuchar la opinión de cada poblador. Pero señores, gracias por su paciencia, gracias por entender y gracias también por su comprensión. Nosotros como este equipo municipal, como esta gestión, este es el resultado de su paciencia y del trabajo de los señores regidores y del equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Angasmarca. Como ustedes verán, señores, estamos teniendo el mejor estadio de la provincia. No hay otro estadio como este a nivel de Santiago de Chuco que tenga con gras natural, modernos camerinos, riegos por expansión y con drenajes para que nuestros jóvenes, cuando de repente estén disputando un partido importante y la lluvia nos quiera acompañar, ya no tengan que estar yendo entre el lodo, sino continuar con sus eventos deportivos. Lo que les pido es que lo cuiden, porque este es su estadio, es estadio del pueblo y de todos los caseríos. Hasta el último día de esta gestión vamos a encaminar los proyectos en donde nos lleve a ser un distrito que sea modelo y que sea protagonista a nivel de nuestra provincia, como lo somos ahora, uno de las mejores municipalidades, ya sea en capacidad de gestión o en cuanto a los mejores proyectos que se han venido realizando. Para así poder revelar esta placa, y eso quedará marcará un hito en la historia de Angasmarca, que un 22 de julio del año 2018 se cumplió el anhelo que todos los muchachos han querido jugar en un estadio de gran natural, y quedará en la historia que gracias a esta gestión joven, señores, porque sí, somos una gestión joven, tanto en personal administrativo como equipo técnico, pero estamos dejando un gran ejemplo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para el señor alcalde, Percy Gervesare. ¡Qué bonito! Se vive un ambiente de fiesta aquí en el Estadio Municipal.